Buenos días, doctora. Nuestro grupo nos ha tocado el caso clínico número 5. Nuestro grupo está conformado por Luis Carlos Panonzo Cardona, Litzy Fuentes Lima, Cristel Antelo Suárez y Cintia Lorena Camacho Morales. A continuación, vamos a dar a conocer lo que es el caso clínico y a debatir. Bueno, nos ha tocado el caso clínico número 5 y aquí estamos con un paciente varón de 23 años que es seropositivo al VIH, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Adquirido por transmisión vertical, ingresó el 12 de junio de 2017 con cefalea de una semana de evolución. Presentó una tomografía computarizada de cerebro sin contraste y dio una imagen hipodensa en el lóbulo frontal derecho y otra paraventricular izquierda. Se inició tratamiento empírico para la toxoplasmosis. Quiere decir que tenía, entonces por eso inició el tratamiento. Tenía antecedentes de diarrea por Isóspora belli y serología negativa para la sífilis, la toxoplasmosis, enfermedad de Chagas y virus hepatotropos primarios. Abandonó el tratamiento antirretroviral 2 años antes, luego de cumplir múltiples esquemas con falta de adherencia. No es un usuario de drogas y habita una vivienda de material de construcción con sanitarios completos. Viajó a la zona edémica a los 18 años de edad. La ecografía abdominal revela hepatoesplenomegalia. Que como sabemos, la hepatoesplenomegalia es el crecimiento, agrandamiento del hígado y del vaso, que puede ocurrir que es un problema heredado y ya. El riñón izquierdo con aumento de ecogenicidad medular, adenopatías retroperitoneales isoecoicas y leve derrame pericárdico. El fondo de ojo fue normal y el recuento de linfocitos T CD4 positivo de 198 células milímetros cúbicos, sobre milímetros cúbicos. Radiografía del tórax normal y también presentó convulsiones, deterioro sensorial, cefalea y parestesias en el miembro superior derecho, que llevaron a realizar una punción lumbar, de la cual se obtuvo líquido cefalorraquídeo, cristal de roca, con 47 gramos sobre decilitros de glucosa, 0,5 gramos sobre decilitros de proteína y 4 células sobre milímetros cúbicos. El estudio parasitológico reveló elementos móviles, o sea, flagelados, micromorfológicamente compatibles con tripomastigotes de Trypanosoma cruzi, que es el parásito de Chagas. Va a continuar mi compañera Litzy. La serología para la enfermedad de Chagas fue negativa con las técnicas de aglutinación de partículas, hemaglutinación indirecta y enzimo inmunoensayo, ELISA. La aplicación de la técnica de Stroop dio resultado positivo. Se inició tratamiento con desnidazol, que el quinto día fue suspendido por la aparición de un severo rash cutáneo pruriginoso y fue reemplazado por nifurtimox, a la vez que se suspende el tratamiento para la toxoplasmosis. Y va a continuar mi compañera Cintia Lorena. Ya, nos indican que al quinto día presentó fiebre taquicardia sinusal con descompensación hemodinámica transitoria. El ecocardiograma demostró un leve aumento de tamaño del ventrículo izquierdo con función sistólica conservada y leve hipertrofia concéntrica y derrame pericárdico configurando un patrón restrictivo. A los 14 días presentó síntomas de insuficiencia cardíaca. Y la radiografía de tórax reveló dilatación miocárdica aguda con un patrón de redistribución de flujo pulmonar. En el electrocardiograma se observa también un bloqueo de aurículo ventricular de primer grado
Y en un nuevo ecocardiograma, la disminución de la función sistólica y dilatación miocárdica aguda con signos de insuficiencia. Recibió tratamiento con enalapril, espironolactona, furosemida, corticoides como antiinflamatorios de miocardio, con los cuales presentó mejoría. A los 26 días de internación inició tratamiento con vancomicina por una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente vinculada a un catéter. Se inició TARP con sidobuldina, lamivudina, saquinavir y ritonavir. En el electrocardiograma remitió el bloqueo de aurículo ventricular. El paciente presentó náuseas, vómitos, dolor abdominal, aumento de la urea y el potasio sanguíneo. Se suspende la vancomicina, el TAR y los diuréticos y se continuó con daptomicina. A los 55 días de internación fue dado de alta, continuando tratamiento con nifurtimox. En la comprensión del escenario hemos puesto tres enfermedades que nosotros creemos que el paciente pueda presentar, como es la tripanosoma, que es Chagas, el VIH y la toxoplasmosis. Bueno, en este punto a mí lo que más me ha llamado la atención de este caso o este paciente, este es un paciente seropositivo. Tenemos que tener en cuenta que este es un paciente que tiene el virus del VIH, pero no tiene la enfermedad todavía, pero sí tiene lo que son los anticuerpos. Aparte, este paciente ha dejado lo que es su tratamiento, este tratamiento que es para las personas con inmunidad o VIH. Ya. Después, otro que me da también es que, ¿me lo puedes subir, por favor, el caso? Por el segundo párrafo. Un poquito más. Ya. Aquí. Hay una ahí que nos dice que este paciente se le ha tomado lo que es una tomografía, ¿ya? Donde hay una imagen que es hipodensa en el lóbulo frontal derecho y paraventricular izquierda. Este paciente aparte ha iniciado un tratamiento lo que es para la toxoplasmosis, pero en la prueba ha dado que es negativo. Entonces, según a mi criterio, yo bueno digo, y también no se ha dado negativo para sífilis, enfermedad de Chagas y virus hepatotropos, pero más abajo nos dice que ha dado a uno de los exámenes de laboratorio. ¿Me lo puedes bajar, por favor, en los exámenes? En la técnica de Stroch ha dado positivo lo que es a la enfermedad de Chagas, lo que se conoce como la tripomastigotis o tripocinoma cruzi. ¿Por qué ha dado negativo al Chagas anterior? Tenemos que tener en cuenta que aparte este paciente ha visitado o ha viajado a sus 18 años a un lugar endémico. ¿Qué se quiere decir endémico? Que posiblemente en este lugar puedes contraer alguna enfermedad. Ahora, este paciente ha regresado a lo que es a los 20, 3 años después, o sea, a sus 23 años, o 4 años, perdón, después, donde presenta malestares. Otra parte que me ha dado es que tiene hepatomegalia. ¿Y por qué no? ¿Por qué para mí es trisomoma cruzi? Porque el tratamiento que le está dando al final, que ha sido reemplazada por nifurtimox, es un tratamiento que se da, es un medicamento que se da para la enfermedad de Chagas. Pero ¿por qué no se ha dado negativo? Porque tenemos que tener en cuenta que en su forma infectante o en su forma tripomastigote, es la forma infecciosa, ya que esta se va a distribuir por la sangre o las heces de la vinchuca, ya, o del vector. Pero para poderse detectada va a transcurrir lo que son 14 a 21 días.
por el torrente sanguíneo. Este, una vez que llega al corazón, va a formar lo que es nido de paloma. Eso igual. Y una vez llegada ahí, este tripomastigote va a parecer lo que es a una mastigote. Y tenemos que tener en cuenta que la mastigote ya es su forma. Es por eso que no nos ha dado positivo, porque este paciente ya ha tenido tiempo atrás la enfermedad del Chagas. Es por eso que en las pruebas no se ha dado negativo. Pero yo digo que este paciente siga continuando con lo que es el tratamiento de Nifontimox, y aparte vuelva a continuar su tratamiento para el VIH, que no lo deje, que retome el tratamiento. Hola, no sé si están de acuerdo conmigo. ¿O sí tienen alguna otra observación o alguna duda? Yo la verdad pensaba que era toxoplasmosis por el tema de que él estaba con un tratamiento, o sea, el paciente estaba con un tratamiento para eso, pero lo dejó. Entonces, pero después de que te he escuchado, creo que podría ser de Chagas. O sea, sigo con mis dudas, pero no sé, creo que sí podría ser. O sea, tiene más coherencia que lo mío, porque luego salió negativo. Yo pensé que era el VIH porque el TCD4 era positivo y también igual la había dejado, digamos, el tratamiento de lado, ¿no? Lixi, ¿qué opinas tú? Yo igual pienso que es Chaga y que tal vez fue indetectable también porque en una clase también se habló que puede que esté en el corazón y no en el torrente sanguíneo, por eso no se detecta a veces. Puede dar un falso negativo. Otra cosa que también la doctora nos había dicho que pudiese dar un falso negativo era la cantidad de heces que el paciente mandaba al laboratorio y que casualmente en la cantidad pequeña que nosotros sacamos para ver en el microscopio no había estado ahí el parásito. Entonces podría ser también eso del falso negativo. Tenemos que tener que aquí no le han hecho, digamos, de ese, le han hecho la prueba ELISA, que es vía sanguínea. Pero entonces puede ser como decía Lizzy, que no estaba en la sangre y directamente estaba en el corazón. Y por eso él también presenta, ¿cómo es? Hepatomegalia. Él presenta hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia. Tenemos que tener en cuenta que en el Chagas, en su forma infectante o en el vector, son solamente de 14 a 21 días para poder detectarlo. Pasado ese tiempo, una vez que llega al corazón, esta no va a dar positivo. Ya no va. Por eso, haber ido tarde el paciente a hacerse análisis y ya estaba en el corazón. Y aparte, las otras enfermedades que tiene este paciente, por ejemplo, la diarrea o que haya tenido complicaciones con otras bacterias, es porque este paciente es inmunodeprimido. Convulsiones también había tenido. Por eso, porque es inmunodeprimido y al dejar ha hecho que bajen sus defensas y ha sido vulnerable a cualquier parásito o cualquier tipo de enfermedad. Exacto. Es por eso que le ha dado todo lo demás. Entonces yo digo que continúe con el tratamiento porque lo que tiene el paciente es Chagas, pero no recientemente. Este paciente ya posiblemente haya tenido de bastante tiempo. Aparte, hay una parte donde nos dice que está usando lo que es este medicamento en abril. Tenemos que tener en cuenta que este en abril es para tratar lo que es la presión alta. Entonces, supongamos que igual el corazón solamente estaría dilatado. Claro, y eso podría causarle la presión alta, por eso le estaría tomando en abril, digamos, ¿no? En abril, exactamente. Y los demás medicamentos, ¿y por qué han suspendido los medicamentos? Porque como este paciente tiene hepato, o sea, el hígado malo, los medicamentos son muy fuertes como para que él pueda soportar o su cuerpo pueda administrar, y es por eso que se le ha cancelado. Entonces, según a mi parecer, este paciente tendría que continuar con su tratamiento, que es el Noxa, el caso lo sacaste, no me anoté cómo se llama el último. No, sigue, no se ve.
¿No? No, no, no se ve, se cortó hace Veo tu rato. imagen. Bueno, ese médico que siga con el tratamiento del medicamento para el tipo sinoma CUSI, no puedo pronunciar, y que vuelva a retomar lo que es su tratamiento para VIH. Tiene eso, nifurtimox. Continuar con eso, hacer que mejore, con tratar de hacer que mejore, por ejemplo, las otras bacterias o otros agentes infecciosos o contaminantes que haya llegado a tener por su baja defensa y que se tome su tratamiento. O también en todo caso, digamos, para que él pueda tomar su medicamento para el Chagas, debería tomar algún medicamento antes o de base para que cuide su hígado, ¿no? Para que También. pueda seguir con su tratamiento. Yo lo más importante opino que siga con su tratamiento antirretroviral, porque este es un paciente que tiene el virus por toda su vida y aparte es un paciente inmunodeprimido que Claro. cualquier rato le va. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo con Chagas? Sí. Yo sí. Sí. Entonces, yo creo que eso sería todo, doctora. ¿O alguien más tiene algo que aportar, chicos? No, yo opino igual eso, que eso sería todo. Sí. Listo, doctora. Gracias por escucharnos. Gracias, Espero esté doctora. de acuerdo con nosotros.